Hola, buenas, 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 buenas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está familia? Aquí nuevamente el profe Brandán para disfrutar de una nueva clase de informática con todos ustedes. Pero como ustedes saben, no estamos solos. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nuestro amigo Angelo. ¡Vamos! Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, nuevamente sí, nuevamente, claro, ¿cómo no vamos a estar contentos, Angelo? Por favor, mirá toda la familia reunida y todos los chicos esperándote también para poder aprender una nueva clase. Atención cuarto, atención, porque acá me parece que Angelo quiere decir algo, a ver. ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Así que he traído, bueno, atención, hemos armado una clase, que hay que parar las antenas aquí, ¿por qué? Porque vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Primero, interfaz gráfica y segundo, líneas de comando. Te cuento, te doy una pequeña historia, así que sucedió muchísimo, muchísimo años atrás. Antes las computadoras se manejaban solamente con líneas de comando. ¿Qué quiere decir estas líneas de comando? Que tenías que escribir todas órdenes, secuencias, sentencias, eran todas en inglés, todas. Si vos escribías algo mal, la computadora no entendía absolutamente nada. O sea que para poder manejar una compu, tenías que saber, necesariamente tenías que aprender inglés. Y segundo, estos comandos que eran muchos, muchos, muchos. Te digo alguno inclusive para recordar. Por ejemplo, si vos querías ver la hora de la computadora, se la tenías que pedir con un comando llamado time. Time, time. Tiempo, hora. Si vos querías ver la fecha que estábamos, le ponías el comando date, 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 o sea, fecha, date, date, ¿sí? Mirá, aparte vos sabés inglés, sabés lo que te estoy diciendo. Querías ver, la sentencia del programa, la versión del sistema operativo que vos estabas trabajando, y ponías un comando llamado ver, de corta ER, ver. Y así teníamos un montón para ver un directorio, tenemos dir y un montón de comandos más. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que si vos no sabías inglés, la computadora no la podías utilizar. Volviendo a la otra cara de la moneda, tenemos hoy por hoy algo que se llama sistema gráfico o interfaz gráfica, conocida como su abreviatura, lo dicen GUI, de Graphics Interface Users. ¿Sí? Usuario o interfase gráfica del usuario, ¿verdad? ¿Y qué es esto? El Windows, el que vos ya conocés. ¿Por qué gráfico? Porque son todos dibujitos. El icono, el escritorio, la ventana, la barra de tareas y todo lo que te encontrás, obviamente pertenece a una sola cosa llamada interfase gráfica. Mirá qué linda historia has aprendido el día de hoy. Todo lo que pasó ayer y todo lo que está pasando hoy. Así que bueno, sin más nada que decirte, vamos al cuestionario. Igual aquí, mirá, Angelo te lo explica, cómo era antes, cómo es ahora y tal vez cómo será mañana, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el cuestionario. La pregunta número uno, presta mucha atención que dice, mirá, acá mirá el video con mucha atención y pausalo si es necesario para responder alguna de las preguntas. Número uno, en la línea dice, ¿qué es la línea de comando? Te lo explicamos. Número 2, que es la interfase gráfica. También explicamos. Tache lo que no corresponda. Una de estas palabras no pertenece, no pertenece a un entorno gráfico. ¿Sí? No pertenece a un entorno gráfico. A ver, ventana, icono, comandos o carpetas. ¿Sí? Bien, la número 4 dice, tache la que no corresponda. Una de estas palabras no corresponde a la línea de comando. Time, escritorio, date, ver. ¿Sí? ¿Ya las tenés? Bien, perfecto. Dice, al utilizar una línea de comando, todas las órdenes que se escribían en inglés. ¿Te acordás lo que yo te conté? Bueno, ahí dice sí o no. Si voy a decir, tache la que no corresponda. Si voy a decir, no, no se puede escribir en castellano.
Entonces, bueno, tachás la letra. Dice, no, no, sí, sí, se tendrían que escribir en inglés. Bueno, listo, tachá la que corresponde. Le sacás una fotito y le envías al correo que siempre el profe te está diciendo todas las clases. profebrandan@hotmail.com. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a la presentación del juego de esta semana. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Muy bien, bueno, tenemos aquí, vamos a agrandarlo un poquito más. Ay, si hay que tener problemas para dormir a la noche, bueno, contá ovejas. Ahí tenés, mirá, las ovejitas para contarlas. Pero en este caso no la tenés que contar, tenés que encontrar la ovejita diferente, el emoji diferente de este juego de esta semana. ¿Qué? ¿Ya lo encontraste? ¡No! A mí me costó un montón encontrarla. Es más, pensé que no tenía solución. Pero no, está, está bueno. Me alegro por vos. Me has ganado a mí y has ganado a toda la familia. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? ¿Terminamos? Bueno, dale, terminamos y nos vamos a ver, como dice Angelo, la próxima settimana. Vamos, Angelo, nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces, si Dios quiere. ¡Chau, chau!